Hello, good evening, everyone. Can you hear me? Hello. Can you hear me? ¿No me escuchan? Hello, yes. Okay, so we're going to start. How are you? Tengo dato de que Nelson y Yairi no van a poder participar, pero el resto, por lo visto, sí. Entonces, I want to hear you. How are you? Yo voy escuchando, pero voy manejando. Oh, okay, okay. Gracias. So, ¿cómo están? Hello. Okay, bien, vamos a iniciar ya. Algo que debo mencionar es que lo que es el link para la tutoría, siempre está el mismo link que yo les he enviado anteriormente para ustedes ingresar, o lo pueden buscar en la descripción del grupo. El link siempre va a estar ahí. Porque hay veces de que o a mí se me olvida enviarlo, o simplemente pues para qué voy a estar reenviar y reenviar cuando sabemos que es el mismo link. Ya empecé a compartir mi pantalla, nada más me confirman si pueden ver, por favor. Yes, miss. Perfect. Okay. Vamos a iniciar en esta parte, si se fijan. Así está el avance de ustedes hasta este momento. Sí. Quiero ver algo primero. Bien. Todos tienen su avance ya, solo hay como dos o tres usuarios que aún están a cero, pero ya tengo la justificación, por eso aún se les están dando un par de días más. Pero debo mencionar algo. Muchos ya completaron lo que es la unidad 1 y eso está perfecto. Pero hay otros de que solo han desarrollado una o dos lecciones en dicha unidad y ahí se han quedado. Ya pasó más de una semana. Eso quiere decir de que usted ya debe tener esa unidad 5 completa. Y claro, hay personas de que incluso ya cruzaron todo y ya están en lo que es unidad 8. Está bien. Lo que yo no le voy a estar diciendo está bien es de que después de una semana usted solo me haya trabajado una, dos lecciones de la primera unidad. Recuerden de que nosotros no tenemos tanto tiempo. Si ya pasó una semana, entonces ya solo contamos con dos semanas. Estamos con tres tutorías pendientes nada más. O sea, la de hoy, la del miércoles y la del próximo lunes. Y ahí finalizan las tutorías. No es como que uno diga, es un imposible. Pero tampoco yo le puedo decir, trabájeme todo en 3 horas, hágame esas 4 unidades, esas 3 unidades en 3 horas. No es posible. Por menos sí la va a poder desarrollar, pero usted no va a practicar como se debe. Así es de que acá solamente hago un recordatorio para las personas de que están en la unidad 1. Si usted ya completó la unidad 1, haga caso omiso. Si usted ya va incluso más avanzado, haga caso omiso. Esto es para las personas que aún no finalizan esa unidad 1, ya que esta noche nosotros vamos a llover. Esta noche nosotros vamos a estar tocando ya el contenido de lo que es la unidad
2, pero si lo tomamos de referencia acá, sería ya la unidad 6. ¿Cómo vamos a ir avanzando en tiempo? Porque si se fijan, en unidad 6, solo hay como unas 8 personas. Un aproximado de 8 personas. Que no le estoy diciendo, usted ya debe estar en esa unidad 6, porque apenas hoy vamos a nosotros a ver justamente ese contenido. Pero usted ya vio el contenido de la unidad 5. Así es que no me puede venir a decir, no, no sé de qué se va a trabajar, no sé qué hacer aquí, no. Algo también que debo llamar la atención es que he venido viendo de que no revisan las tutorías, las personas que no entran. Yo en el curso tengo inscrita aproximadamente a 24 a 27 personas. Esa es más o menos la cantidad que tengo. Y si se fijan, en este momento yo conectada solo tengo a 8 personas, aunque aquí me diga que son 9. Obviamente esa novena persona soy yo. Entonces, si usted no puede entrar a la tutoría, si usted entró tarde a la tutoría, su deber es revisar la tutoría a la que usted llegó tarde o a la que usted no pudo llegar. Se los digo porque está pasando justo lo que yo antes se los mencioné. Me están preguntando toda la información que yo ya he dado. Y siento de que ya es como que, ¿por qué lo mismo cuando ya tienen esa información? Ahí me dan a entender de que no están repasando y que no están revisando esas tutorías. Bien, nos vamos a mover ya de una vez a lo que es la presentación PowerPoint. Tengo entendido, vamos a ver, como decía Nelson, Yairi, que no van a poder participar ahorita. Ronald es el doble R. Que me dijo que iba manejando, porque sí, eso no me parece R. Ok. Bien, entonces en el caso de Ronald igual va, no puede manejar. Los demás no me han dicho yo no puedo trabajar. Así es de que con ustedes es con quienes vamos a ir moviéndonos con lo que es la práctica, porque hay dos prácticas para hoy. Bien, el contenido de lo que es la unidad 6 está relacionado con clothes and colors, o sea, ropa y colores. Cuando nosotros hablamos de colores, muchos pueden decir, eso es sencillo. Pero otros no lo ven tan sencillo, porque con los colores vamos desde el blanco hasta el negro, con todos esos colores primarios, y que a ellos los usamos obviamente para crear otros. Entonces, tenemos aquí black, blue, yellow, brown, green, white, red, purple, pink, orange, gray, sky blue, peach, olive, light green, and blue gray. Si se fijan la variante en lo que es el light green, sky blue, and blue gray, es justo lo que nosotros hacemos con todos los demás colores. Porque el sky blue también se conoce como light blue. ¿Cuál es ese? El celeste. Nosotros tenemos el azul, pero no solo un tipo o un tono de azul hay, ¿no? Entonces ahí entra la variante del sky blue o light blue, que sería el celeste. Hay un color más oscuro que sería un dark blue o un navy. Luego tenemos light green. Ese light green, si se fijan acá tenemos más vocabulario. El light green nosotros lo podemos relacionar con un verde claro, aunque otros lo llaman lemon green. ¿Por qué? Porque se supone que lo toman de referencia al color de un limón. Por eso ponen lemon green. El blue gray es una mezcla obviamente de un celeste baby, como muchos le dicen, y un gris para crear otro color. Y así sucesivamente. Luego acá tenemos, continuamos con colores, el dark blue y el navy, que ya les mencionaba yo cuáles serían, el beige,
Gold, ¿me pueden aceptar a las personas que vayan entrando, por favor? Ustedes también pueden aceptar a las personas que van queriendo entrar a la reunión. Solo le dan aceptar y ya. Pero tenemos gold y silver. ¿Por qué? Aunque nosotros el gold sabemos que es oro y silver que es la plata, pero también entra lo que es el dorado y el plateado como color. Entonces por eso los tenemos ahí. El violet, que sería otra variante, al igual que el lavanda, de lo que es el purple, mauve y el fuchsia, que serían variantes del pink, el mauve, que es una combinación entre rosa y café, y obviamente el fuchsia, que es una mezcla de rojo, rosa y naranja. Yo dando clase aquí de combinación de colores, pero es para que nosotros veamos de que si nosotros no sabemos los colores base, los colores primos, como usted le quiera llamar, de ellos usted va a partir para crear y obviamente para nombrar otros colores. Luego tenemos dark green, el military green, que serían lo mismo, al olive green, que es similar al verde musgo que nosotros conocemos en español, aqua, lila, turquoise, magenta y wine. El magenta vendría siendo otra variante del pink y el wine, que sería el ocre o el color vino que nosotros conocemos también. Ahora bien, en esto yo no me voy a detener mucho porque esto es más vocabulario para ustedes, pero ustedes acá, si se fijan, tienen una práctica. Tenemos de este lado, de esta tablita, tenemos colores, la ilustración del color, del otro lado tenemos el nombre del color. Y si se fijan, aquí tenemos objetos random. Aquí no tenemos como que, vocabulario de animales, vocabulario de comida, vocabulario de frutas o verduras. No, es de todo, tenemos un poquito. Lo que vamos a ir haciendo es ir haciendo esa relación. Tenemos aquí, ¿qué color sería este de acá? El primerito. Red. Okay. So if we have red, hold on a second. Okay. So we have red. Entonces, venimos nosotros y trasladamos nuestra flechita para acá, right? ¿Qué objeto de los que tenemos acá nosotros tenemos en red? Red, tenemos acá una hoja, un dinosaurio, un bombón o una paleta, un elefante, el sombrero, el autobús, la naranja, la uva, un oso y un gato. Si usted no se sabe la palabra de acá, me lo puede decir en español, porque ahorita solo me estoy enfocando en que usted practique los colores, pero que vaya haciendo la relación con lo demás. Entonces, ¿cuál sería el objeto ahí? Red's hat. Ok, good. Entonces, venimos y unimos para acá. Perfect. So, then we have pink acá, right? Ya se lo dije yo. Okay, we have the pink. Hold on. Vamos a trazar igual líneas. See what is the pink. Have the pink here. ¿Cuál es el objeto que nosotros tenemos en dicho color? Tenemos pink, o sea, rosado. Candy. Candy, it can be candy. Oops, don't hold on. Wait a second. Entonces, venimos nosotros y decimos pink candy, pink
lollipop, porque bombón o paleta se dice lollipop. Entonces ya tenemos red hot, pink lollipop o pink candy. Ahora bien, si se van fijando, cuando nosotros tenemos independientemente el objeto que queramos describir, si vamos a hablar de colores, vaya, digamos, un ejemplo, esta cosa que está acá. Si yo quiero decir, hablar de esta cosa de aquí, de esta cartera, yo obviamente sé que esto es rosado. Usted puede decir fuchsia o rosado. Pero, como yo estoy hablando que es una cartera, el color que determina esto va al inicio. ¿Ok? Porque el color está sirviendo como adjetivo. Entonces, cartera es purse. Entonces, yo voy a venir y voy a decir pink purse o pink bag, si usted solo quiere decir bolsa. ¿Ok? Por eso es que nosotros vamos de nuevo, red hat, pink lollipop. Ahora bien, ¿qué color sería este? El tercero. ¿Qué color? Orange. Perfect. So, a trasladar acá, orange. ¿Y qué es lo que tenemos de ese color en la imagen? It's the same. Tanto como el color como la fruta se dice lo mismo. Entonces, orange. ¿Qué nos falta? Orange. Yes. O sea, una naranja anaranjada. Then, which color is this one? Blue. ¿Qué color es? Blue. Perfect. So we have blue. Vamos a buscarlo. Lo tenemos acá. So what do we have in blue? Dinosaurio. Yes. So we say that we have a blue dinosaur. Which color is this one? This one over here. Ya vamos por la mitad. Which color is? Gray. Is gray. Very good. So, a ver, ¿dónde está gray? Lo tenemos para acá. And what is the object that we have in gray? Elephant. Perfect. So we have the elephant. Then we have this other color. ¿Qué color es este? Yellow. Yellow. And which one is our object? ¿Cuál sería nuestro objeto entonces? Bus. The bus. Perfect. Next one. We have this other color. Green. Which color it is? Green. Pretty good. Okay, let me see. What is the green? Oh. And ¿con qué objeto nosotros lo vamos a relacionar? ¿Cuál sería nuestro objeto acá? With green. Hello. With the leaf. Con la hoja que tenemos nosotros acá. Then we have this other color. ¿Qué color sería este? Purple. The purple. So, purple, we have this color here. ¿Y cuál sería el objeto con el que relacionaríamos el color? Gray. Gray. The grape. Okay, pretty good.
and this other one here. Which color black. It is? Black. The black one. Okay. Oh. We have this for. And ¿con qué objeto, con qué imagen lo vamos a relacionar? Cat. With the cat. Okay, perfect. We have the cat here. And the last color that we have here. Which color is it? Brown. Brown. We have brown. And which one might be our object? Beer. Here. The bird. Yes. The bird. Up here. Entonces, queda así nuestra mezcolanza. Si se fijan, empezamos acá, que sería red, hat, pink, lollipop, orange, orange, blue, dinosaur, gray, elephant, yellow, bus, green, leaf, purple, grape, black, cat, and brown bird. No podemos decir cat black o grape, perdón, elephant grape. No, en español sí nosotros lo decimos así, gato negro, elefante gris, pero en inglés el adjetivo, el determinante, el que describe, vaya, en pocas palabras, va a ir antes del nombre. Ahora bien, vamos a mover a la reunión y quiero escucharlos. Eduardo, are you here, Eduardo? Hello. Hello. Eduardo, good evening. I want to ask you something. What is your favorite color? Light blue. Light blue. Okay, thank you. Brenda, what is your favorite color? My favorite color is blue. Blue. Okay. Claudia? What is your favorite color? Pink. Pink. Okay, give me 5 for that. Gladys, what is your favorite color? Purple. Purple, okay. Karen, what is your favorite color? My color favorite is white. White, okay. Margarita, what is your favorite color? My favorite color is black. Black. Tenemos el contrario. ¿Se fijaron? Blanco y el próximo negro. Very good. Igual, para preguntarle a alguien cuál es tu color favorito, la pregunta sería what is your favorite color o which is your favorite color. So, obviamente esto les va a quedar ahí para que ustedes lo revisen luego. Aquí nos quedamos con respecto a los colores. Y ahora nos movemos a lo que es vocabulario de ropa. En vocabulario de ropa, no le puedo decir de que le he agregado todo el vocabulario porque no sé, alguien quería entrar. O ya lo aceptaron. Bien. Pero sí es un vocabulario bastante completo. Tal vez no todito, pero sí bastante completo porque tenemos belt, que sería el cinturón, blouse, que es blusa, boots, botas, no importa si va a hablar de botas para caballero, botas para dama, siempre son boots, cap, que es gorra, coat, que es abrigo, dress, vestido, gloves, son guantes, no globos, de esos que ponemos en las fiestas, no, gloves, son guantes. Hat es sombrero o gorro, porque anteriormente teníamos cap, que es gorra, cachucha, como usted le diga. Y el hat es sombrero o gorro, de esos que uno se pone para el frío.
Hoodie es suéter, pero de los que traen el zipper. Jacket sería una chaqueta, no importa el material, siempre va a ser chaqueta. Jeans, obviamente, los pantalones de lona. Overalls o dungarees son el overall. Pijamas, obviamente pijama. Panties o knickers son ropa interior para mujer. Pero, si se fijan, aquí también al final tenemos underpants, que es ropa interior para hombre. En este caso, si usted no quiere estar complicándose la vida, usted solo puede decir underwear. Underwear. Esa palabra la voy a agregar acá. Porque hace referencia a, obviamente, ropa interior, independientemente para quien sea. Yeah. Underwear. And that's it, obviamente. Tenemos aquí pants or trousers, que serían los pantalones más casuales o más formales. Raincoat, que sería una como una capa para lluvia. Scarf, bufanda. Shirt, camisa. Pero debemos tener cuidado. Si se fijaron, acá arriba teníamos a blouse. Blouse, obviamente, es una blusa. Y shirt es una camisa. Shirt aplica tanto para hombre como para mujer, pero una camisa que no es tan deportiva. Por ejemplo, las tipo polo, que tienen su cuellito, traen hasta un par de botoncitos aquí, esas son shirt. Esto que yo ya estoy usando acá entra en la categoría de t-shirt. ¿Por qué? Porque esto es una camiseta. No tiene cuello, no tiene nada formal, entonces no puede entrar en categoría de shirt. Así como esta, si se fijan, trae hasta su cuellito, sus botoncitos, hasta una bolsita. Ese es un shirt. Luego tenemos shoes. Claro que en shoes nosotros tenemos más categorías, porque ahí podríamos mencionar las boots, sneakers, tenis, sandals, high heels, and so on. Tenemos shorts, the skirt, que es la falda, socks, calcetines. Suit es traje. Suit. No importa si es para el caballero o para dama, si es un traje completo, es un suit. Luego tenemos a sweater or jumper, que es un suéter, pero de los que uno se mete de un solo, así que no trae esa, ¿cómo se llama? El zipper. Porque si usted está usando ese zipper, entonces usted está usando un hoodie. Sé que es como que, pero si es la misma cosa. Sí, pero al mismo tiempo no, porque cada uno tiene su nombre. Luego tenemos el sweatshirt and sweatpants, que obviamente es el conjunto, ya sea camiseta para hacer ejercicio y pantalones para hacer ejercicio. El swimming trunks o swimsuit hacen referencia a lo que es traje de baño. El tie, que sería la corbata. El t-shirt, que ya mencionaba, que era, por ejemplo, lo que yo estoy usando ahorita. Y el underpants igual. Pero de este otro lado, nosotros tenemos lo que es vocabulario, parte de lo que es ropa y parte de accesorios. Porque si se fijan, tenemos necklace. En la clase anterior, nosotros hablábamos de necklace. Bueno, no anterior, sí, ¿verdad? No, no me recuerdo muy bien si fue la anterior o antes. The neck, o sea, cuello, de parte del cuerpo, cuello. Entonces estamos hablando que es un collar, pero si usted anda una cadena delgada, no le va a poner collar a esa palabra, sino que solo chain, que es esta palabra de acá, chain, cadena. Sandals, rings, sería esto, o sea, anillo. Earrings, aritos. Bracelet, todo es pulsera. Leggings, sería licra, aunque también acá nosotros le mencionamos como leggings. Bow tie, si aquí tenemos el tie, que es la corbata, el bow tie es el que se usa acá para los caballeros normalmente, que es el corbatín, si no me equivoco, corbatín es el término que tiene. Wallet, que sería billetera. Purse, cartera. Aquí tenemos sunglasses and glasses. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo estoy usando estos. Estos son glasses. Sunglasses son... Sería esto que yo estoy usando, pero oscuros, porque son para el sol, por así decirlo. Entonces, ambos son lentes, pero lentes de sol, lentes ya sea para ver o X. Luego tenemos blazer,
top. El blazer es una chaqueta, ya sea para caballero o para dama. Top, que sería una camiseta o una camisa chiquitita para mujer. High heels, son los tacones altos. Watch, reloj. Aquí hay muchas veces que nos confundimos porque nosotros sabemos que clock también es reloj. ¿Cuál es la diferencia? Clock es un reloj que va a estar en pared. El que usted va a usar en su muñeca es watch. Luego, pues el underwear, sneakers, serían tenis, en pocas palabras. Chain, ya les mencionaba que era cartera. Y hasta este punto, ¿hay alguien con alguna pregunta? No questions? Everything is clear? Okay. Bien, entonces nos vamos a mover ya a esta práctica, que es acerca de la descripción. La indicación le dice en su cuaderno de apuntes, ya sea en su cuaderno, en su computadora, en su blog de notas, en lo que sea que usted quiera trabajar, que va a ser la descripción de cada uno de los personajes en la ilustración. Tenemos ya el primero, o sea que la primera muñequita nosotros ya no la vamos a describir porque ya está. Dice que ella está usando a orange, ¿sí? An orange dress and black sandals and black belt. O sea, vestido anaranjado con sandalias negras y cinturón negro. O sea, van a estar haciendo uso de mezclas de los colores con vocabulario de ropa. Van a tener 10 minutos para hacer esto. Entonces, lo voy a tratar de acercar lo más que pueda para que lo puedan ver bien la imagen. ¿Se ve bien así? Pero y sí, porque la verdad nadie me está confirmando nada, entonces yo lo estoy haciendo esperando que sí se vea bien. Entonces tienen 10 minutos a partir de hoy para hacer la descripción de estos otros 5 muñequitos. Okay, you can start now.
Hola, hola, Miss. Hola. Ah, perfecto. Es que ya pude ingresar, pero no escuchaba nada, por eso estaba consultando. Ok. Ronald, lo que deben hacer es la descripción de lo que, de las prendas de vestir y los colores que están usando ellos. La número uno ya está acá, solo que le he dado más zoom, por eso no se ve. Van a empezar desde la dos. Ah, ok, maestro. Gracias. Bueno.
Hola, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? ¿Necesitan que les dé unos 5 minutos más? Hola. Yo sí necesito más tiempo, Miss, porque y como no podía ingresar, estoy tratando de entender. Ok, bien, van a tener 5 minutitos más, entonces.
Okay, so we are going to continue. Let me see. Karen, ¿ya terminó? Sí. Okay, Karen, can you describe number two, please? Okay. Blue shirt, no, green blue shirt, shorter, mm-hmm. White shirt, uh-huh. With sandals. ¿Qué color las sandalias? Brown. Brown. Sí. Okay, pretty good. Thank you, Karen. Let me see. A ver. Gladys. Can you help me with number three, please? Okay. Blue gray t-shirt, gray mm-hmm. short, and black shoes. Okay, good. Ronald, can you help me with number four? Blue dress. Okay, the dress is blue and sandals color brown. Okay, good. Thank you. Let me see. Claudia, can you help me with number five? Hello. Hola. Sí, ya le escucho. Okay. Number five. Blue blouse. No, number five. Sorry. This one. Mm-hmm. Green shirt and black shirt. Mm-hmm. What about the shoes? Brown, color brown. Yes, okay, thank you, Claudia. ¿Quién me quiere ayudar con la número 6? I miss. Okay. Blue and white, short white. And sandals brown. Okay, pretty good. Thank you. Okay. Bien, esto obviamente yo se lo voy a compartir en el grupo para que se mantengan practicando al igual la unidad 6 trata de esto. Obviamente ahí van a seguir practicando más. Y ya la última parte es relacionada con los meses. Con los meses, obviamente, lo único que nosotros debemos saber es identificarlos y pronunciar. ¿Para qué usted va a necesitar meses? Para celebraciones, para fechas importantes. Tu cumpleaños podría ser una de esas fechas importantes. Días festivos. Holidays o vacaciones también entran acá. Entonces, solamente vamos a pronunciar esta última parte, ya es solo para pronunciar. Tenemos January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Bien, ahora voy a repetir de nuevo. Van en orden desde enero a diciembre, si se fijan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November,
in December. Ahora bien, quiero escucharlos a ustedes. Gladys, ¿podría decirme los meses, por favor? Okay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Pretty good. Thank you. Déjeme ver, Claudia, can you tell me the months of the year, please? My birthday is July. In July? Yes. Okay. Pero ahorita es, ya se me adelantó, porque esa es la otra pregunta que le iba a hacer. Ahorita solo quiero que me pronuncien los meses. Ok. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, very good. Quiero ver quiénes más están conectados, solo para escuchar la pronunciación. Let me see. Brenda, I want to hear you. Yes. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Thank you. Ronald? Yes, miss. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Pretty good. Thank you. Leslie? Hello. ¿Quién me está faltando? Gladys ya me lo dijo, ¿no, verdad? ¿O sí? Sí. Los meses sí. Ok, Karen también. ¿Ya todos pasaron? No, solo yo no. Ok, Karen. Entonces vamos a escuchar a Karen. Ya, yeah, sí. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Pretty good. Ahora, yo pregunto uno a uno. Brenda, when is your birthday? Cuando yo hago esa pregunta, le estoy haciendo de cuándo es su cumpleaños. When is your birthday, Brenda? My birthday is on December 31. In December? 31. ¿En serio el 31 de diciembre cumpleaños? Sí. Vayan, sin querer todos le celebramos ahí. Okay. Claudia, when is your birthday? My birthday is July 14. July 14. Okay, pretty good. Gladys, when is your birthday? My birthday is on February 16. Okay, pretty good. Karen, when is your birthday? My birthday. ¿Cómo? Birthday. Birthday. Mm-hmm. Is on December 12. December 12. Okay, Ronald, when is your birthday?
My birthday is January 10. January 10. Okay, pretty good. Si se fijan en algo tan sencillo, usted sí va a necesitar justamente los meses. Y aquí obviamente tenemos fechas random. Ahora bien, si se fijaron, cada uno de los números, cuando nosotros hablamos de fecha, tienen STH, ST, hay otros que tienen ND. ¿Qué significan ellos? A ellos los conocemos como números ordinales. Porque que usted me diga 0, 1, 2, 3, 4, 5, a ellos los conocemos como cardinal numbers. Pero cuando decimos primero, segundo, tercero, ahí hacemos cuenta de ordinal numbers, que son los que nosotros necesitamos para fechas. Si se fijan, los primeros tres son los que cambian. First, second, and third. O sea, primero, segundo y tercero. Porque cuando nosotros tenemos primero, segundo, tercero, nosotros tomamos el fin de cada una de la pronunciación. En este caso, first, se toman la segunda, las últimas dos letras de la palabra y se escriben en chiquitito arriba del número. Second, igual, ND. Third, RD, igual. Ahora bien, cuando ya va cuarto, quinto, sexto, y so on, solamente como ellos terminan en TH, fourth, fifth, sixth. Todos ellos terminan TH, solo agregamos STH. Y así hasta que llegamos a 20. 20th, que sería agregando siempre STH por esta terminación. Y de 21 a 23 volvemos a repetir. 21, 22 y 23. 21st, agregamos SST de acá. 22nd, SND. 23rd, igual el RD. ¿Ok? Al igual que en el 31. En el caso de Brenda, no sería 31, sino 31st. O sea, December 31st. ¿Por qué? Porque se toma siempre esta parte de la palabra. ¿Ok? Bien. Ahorita, pues, ya finalizamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a lo que estuvimos viendo el día de hoy, trabajo en plataforma o algo que deban agregar en este momento. Everything is okay? Bien, entonces yo les debo mencionar que con respecto al vocabulario de ropa, yo les voy a compartir esta worksheet que es online. La van a trabajar individual. Lo único que usted va a hacer es seleccionar el vocabulario y pasarlo a la parte inferior de las prendas. Cuando usted termine, le va a dar en finish y check my answers. En check my answers, ahí le va a dar su puntaje. Esto lo va a desarrollar y solo me va a mandar una captura de pantalla o una foto, si lo hace en la computadora, de su puntaje. Si se fijan, todas las imágenes que nosotros tenemos aquí es vocabulario que nosotros previamente ya practicamos. Si se le olvidó, o en el caso de Ronald, como no estaba en esa parte, puede revisar la presentación PowerPoint que ahorita al terminar yo les voy a estar compartiendo. Sería todo por esta noche. Manténganse trabajando en plataforma, por favor, porque ya les mostré cómo ve el avance. Usted ya debe tener completa la unidad 1. Bueno, en este caso sería la unidad 5 para empezar a trabajar en estos días en la número 6. Y estaríamos viéndonos lo que es la clase del día miércoles. Have a great night, everyone.